Hola amigos, andamos acá en el pueblito de Ataco y miren a qué nos hemos encontrado. Buenos días. Amigos, que no es Nay Santo. ¡Ey! ¡Lleva quesadilla, amigo! ¿Cuánto querías? Quiero un pedacito. Ah, mentira. ¿La mitad de $2 o entera $2? Quizás, como yo soy solito, quizás la de $2, brother. Pero ¿sabes qué? Mejor la de dos y compartimos un cafecito. Ay. ¿Qué onda, bro? Bien, dije. Dije yo, fíjate, te voy a agarrar para la cancha y de repente te escucho, oh no, por aquí viene. Está un snipe, pero he notado que hoy no está tan helado como la vez pasada, man. Mire, ahí está un amigo acá en uno. Ay, qué sabías. Buenas. Bueno, ahí vamos el amigo que con sus famosas quesadillas. ¿Qué onda? Apartame. ¿Cuál? Ponche. Aquí es donde compraste zapatos. Sí. ¿La talla? 42 tiene. Ya puedes cortar. Ya puedes. ¿Cómo me voy a ver? Vas a ver. ¿Quiere la mitad? Ah, bueno. Bueno amigos, aquí es donde Nay Santo ha comprado sus. ¿Cómo se llama la marca? Los Nike. Ah, sí, esto, mira. Aquí donde él lo ha conseguido, La verdad que se ve bastante variedad. Mira. Así como ves estos zapatos. Nunca. Están chidos. Los Air Max. Esos son. Yo como de esto no sé. Dos pares hay de esto, miran ahí. Apartarlos. Dos pares hay. ¿Cuánto? Bueno amigos, podemos notar que la quesadilla es muy demandada, pues. Está muy, muy, muy demandada. Sí, cabal. Una bendición, amigo. No, no hay pena. Días. ¿Qué es el día? Buenos días. ¿Y ya salió la mamá de quesadilla? Sí, ella sale ya. Sí, ajá. Donde vivía quesadilla. Por allá. Quesadilla, ¿verdad? Mira, amigo, qué deliciosura. Estos jocotes. Son de azucarón, ¿verdad? ¿Son los de azucarón? Sí. Ok. La fruta, mira también ya, esta es la época del mango también amigos, época del mango, la verdad que acá estamos en el mercadito de Concepción de Ataco, de hecho ya están preparando sus ventas. Buen día. Buenos días. Y así de bonito las calles de Ataco. Y... De hecho, fíjate un comentario. El video que hicimos donde Nay Santo vendiendo quesadillas ha tenido mucho auge. Quesadilla. Quiero irte a gritar a bomba. Fuerte ahorita, como si fuera yo. Date, wey, puedo dañar el micrófono, el teléfono. Dale, wey. Quesadilla. No, pero ahí son tres veces, te faltaron dos, me. Díaz. ¿Cómo es? Quesadilla. Buenos días. Díaz. Bueno, mira, Nay, con ese peculiar grito, pues igual es inigualable, brother. Pero vamos a intentar. Quesadilla. Quesadilla. Ahí está. Saludito.
está la, la cajilla aquí, aquí donde le dan de comer a los perros. Oh, sí, es cierto, esta, espera, lo vamos a cambiar. Ahí, ahorita sí. No les han echado la comida. Sí, es cierto, aquí es donde... Y ahí vienen a desayunar, ¿verdad? Sí, se han agarrado las vacaciones. Sí. Se dije. Qué chulo. Mira cómo se ven con el rinner, el maldito. Sí. Se dije. ¿Qué sabía? No, es que tu grito es bien peculiar, man, la verdad. Es. ¿Qué sabía? Es así. Acá, acá, acá. ¿Qué sabía? Bueno, amigos, miren esa, esa cuesta. ¿Qué? ¿Qué se dice? ¿Y el otro chamaco aquí vende igual? Sí, pero él por otras calles, ¿sí? Ah. ¿Qué se dice? Buenos días. Buenos días. Un dólar. Venga, que días. Mira, amigo, que esta subida está bien. Ya esa hermosa vista de Ataco. Justo para hacer piernas, man. ¿Qué se dice? Y todavía falta todo eso, amigos. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Ey, pero ya me fijé que a él también le dan quesadilla, pues que pone contento. Sí. Igual que el mío. Imposible. Buenos días. ¿Qué se dice? Esos pines de chumbo. Ah, sí. ¿Qué se dice? La verdad, aquí como está más alto, se siente. Hablaron ahí. ¿Viste cómo marcó el territorio? Sí. Pero es porque te siento el olor a tipo así como a Krusty. Trotsky. Trotsky. De Trotsky. ¿Por qué le pusiste Trotsky? Así venía con ese nombre ya. Trotsky. Así como de tronco, algo así. Ya. Trotsky. Y vos parece. Es cariñoso, pero ja, cuando me imagino cuando es bravo, es bravo. Es loco. Días. Pero ese quesadilla está tremendo, man. Ya va a ser bravo. ¿Crees? Fíjate que estoy pensando en este castrarlo, esterilizar. Ajá. A los dos. A los dos. Sí, sí, a, al pitbull, pues, ¿cuántos años tiene? Unos 4 años, 3. 4 quizás. Ajá. Sí, sería eso, sería bueno. Y al que sabía, pues, que pruebe primero y después que. Que deje. Que deje un retoño. Cabal. Quesadillita. Que deje una quesadillita y que ahí
Sí, el detalle que después se enferma, si no. Si no. Sí, ¿se vie? Si no hacen el cuchi cuchi. Y se dio. Oye el eco. Hasta allá se escuchó el eco. Y se dio. Mira, vienen grabando. Viste el perfil y estaba con mi esposo. Ah, caballo, me queda este tipo. Ups, no lo podemos enseñar. ¿Qué? ¿Se ríe? Pero dicen que se ríe un montón viendo el en vivo. A ver las ocurrencias de todo. Man. ¿Qué? ¿Se ríe? Y pasé hasta el momento romántico con Ney Santos. Ah, con la solita. A ver. ¿Qué? Bueno, amigos, por acá nos encontró el amigo Jonathan. ¿Qué onda? Abre, tranquilo. ¿Quién es la del equipo? Al restaurante. Sí. Hey, de hecho vos acabas de hacer igual, casi igualito que Naive. Dale. ¿Qué sabía? Mira, amigo, aquí estamos haciendo cambalache, mire. ¡Oh! Cosas de chero, man. Este men fue el que, él fue el que me dio chance de entrar aquí y me indicó cómo podía trabajar aquí en Ataque. Ah, ¿en serio? Cuando yo no tenía empleo y se me ocurrió lo de las quesadillas. Él te incentivó a meter. Sí, puedes ir por esta calle y todo, mira, yo paso por esta otra. Solo que no. Ey, qué buena onda, me. Los restaurantes que son míos. Ah, tipo, va, ese restaurante, no, bro. No, ya tengo más de 2 años trabajando. Ah, 2 años por acá. Uy, hoy sí está bien, o sea, hoy no está helado, sino que está fresco, así bien rico. ¿Qué? ¿Se dije? Las veraneras, amigos, están súper geniales. De hecho, mira, hay muchas cosas moradas, mira, en las puertas. ¿Qué? ¿Se dije? Eso significa que viene Semana Santa. ¿Qué significa? Sí, es la cuaresma. Hasta llegar a... ¿Qué? ¿Se dije? Este bonito mural. La verdad que es bien representativo la cruz, el mirador, la iglesia. Ahí es genial. ¿Qué? ¿Se dije? Días. Mira aquí. Allí se sanitizan, mira. ¿A dónde? Ah, pero por dentro. Sanitización por dentro. ¿Se dije? ¿Te conocieron, bro? Así tipo como que... Así como que... Es un momento épico, me. Fíjate que... buenos días. ¿Qué? ¿Se dije? Es un momento... Es un momento donde le hago bullying al amigo, ¿no? No, la verdad se siente bien, man, el apoyo que fue, o sea, que te da las personas, bro. Súper genial. Yo le digo, el influencer. ¿Qué? ¿Se dije? Yo diría el influyente, brother. Estoy cambiando mi ruta, no creo que vaya bien, ¿verdad? No, como te digo ahorita, pues. Un amigo, mire, ahí están esas. La verdad fue, no sé, fue como. Cool, a mí me parece algo cool, me. Pues la imagino que para hoy es como que raro o algo así, una sensación rara. No sé qué. Muchas gracias. Vale, vale. Gracias, bendiciones. Así como que. ¡Ah, caray! ¿Qué? ¿Se dije? Acá está pa. Sí, claro. ¿Qué? ¿Se dije?
Yes, a 10. Pues sí, cabrón. Bueno, amigos, cero nervios, bro, cero nervios. De hecho, amigos, no le habíamos comentado, pero de Univisión o de, no, ¿de qué era? Telemundo. De Telemundo, señores. La verdad que, por ejemplo, allá la señorita de rojo, pues me imagino que ha de ser ella. Y haz tu grito, men, haz lo tuyo, men. Entonces, esa era la sorpresa de hoy en día. Pues que... ¿Qué hay? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¡Wow! La verdad, mira, amigos, esto es súper, súper increíble de Telemundo, amigos. En serio que... No, yo estoy mudo. Es una parte donde... tenemos que, bro. Esto sí es súper esencial. Yo no sé qué hacer. Pero, tío, mantengamos esa línea, no, y, te digo, y don't worry. Hasta cierto punto, yo voy a seguir vendiendo quesadillas. Sí, es cierto. Y así. O sea, esto es para que todo, para que se den cuenta del proyecto, man. Y estamos tras cámaras. Genial. Sobre una hermosa vista.